Hola, me llamo Tristán. Vivo en Ámsterdam. Practico estilo libre en bicicleta BMX. El equilibrio es sumamente importante. Por ejemplo, este es el grinding, deslizarse sobre un tubo de la bicicleta. Y este truco se llama el rocketing, un salto en el aire con los pies separados. Es muy difícil mantener el equilibrio. El episodio Foolproof de hoy es acerca de equilibrio. El equilibrio también es importante para andar en bicicleta. Yo aprendí cuando tenía 4 años. Uso la bicicleta no solamente para hacer trucos, sino también para ir a la escuela, incluso cuando llueve. Entonces, uso este estupendo traje de lluvia. Este es Johan, mi fuerte amigo. Ok, ya basta, gracias. Es tiempo para nuestro primer experimento sobre equilibrio. Primer experimento. ¿Cómo dividir un pan baguette en dos trozos exactamente iguales sin usar una regla? Primero trato de calcular visualmente. Veamos dónde está el centro. Y cortamos. No, los pedazos no quedaron iguales. ¡Qué lástima! ¿Podemos usar el equilibrio? Sí. Pongo el pan sobre dos dedos y, lentamente, acerco los dedos entre sí. Tal vez no lo creas, pero esto de verdad funciona. El lugar donde mis dedos se tocan es el centro. Creo que tengo razón. Sí, exactamente iguales. El centro de gravedad de una barra de pan es en el medio. Un lado tiene exactamente el mismo peso que el otro. El pan baguette no es el único objeto que tiene un centro de gravedad. Todas las cosas tienen un centro de gravedad. Un pepino e incluso las pesas súper pesadas de Johan. Yo también tengo un centro de gravedad. Mi cabeza y mi cuerpo pesan exactamente igual que mis piernas. El centro de gravedad está en alguna parte de mi vientre. Para mantener el equilibrio, no solo es importante el centro de gravedad, también es importante la superficie de apoyo. ¿Y qué es eso? Experimento número 2. Enrollo el libro de ejercicios negro, muy apretado. Luego, enrollo el libro de ejercicios rojo, sin apretar. Ya está. ¿Cuál se caerá primero? ¿El negro o el rojo? Bien, Johan. Puedes levantarlos. Primero el libro negro, enrollado bien apretado, y luego el rojo. Pero, ¿por qué se cae el libro negro antes que el rojo? El libro negro se apoya sobre una superficie muy pequeña. El libro rojo se apoya en una superficie más amplia. Este tiene una superficie de apoyo mayor. El centro de gravedad de ambos libros está en el medio. Ahora, este es el truco. El libro se cae cuando el centro de gravedad ya no se encuentra por encima de la superficie de apoyo. Mira, ahora se cae. Eso sucede antes con el libro negro, el cual tiene una superficie de apoyo pequeña, y luego cae el libro rojo. Si separo mis piernas, tengo una superficie de apoyo amplia. Mientras mi centro de gravedad se mantenga por encima de la superficie de apoyo, no me caeré. Con una superficie de apoyo amplia, tienes mucha estabilidad. Súper estable. Mega estable. Como una casa. Los edificios también tienen una superficie de apoyo amplia. Las pirámides se construyeron hace miles de años y aún están en pie, gracias a su amplia superficie de apoyo. La Torre Eiffel, en realidad, es una torre con las piernas separadas. Y esta iglesia tiene lo que se llaman contrafuertes en la parte exterior. Evita que el edificio se caiga. Debieron hacer lo mismo en esta torre. Volvamos a la bicicleta.
Si miras una bicicleta de frente, verás que su superficie de apoyo es muy pequeña. Se mantiene en posición vertical cuando el centro de gravedad está por encima de la superficie de apoyo. No funciona con una superficie de apoyo tan pequeña, pero puede lograrse. Necesitas ampliar la superficie de apoyo de la bicicleta. Adivina cómo lo lograré. Con ruedas de entrenamiento. Experimento número 3. ¿Cómo equilibrar una manzana sobre esta superficie de apoyo tan pequeña? Bien, eso no funciona. Mira lo que sucede cuando entierro dos tenedores en la manzana. ¡Listo! El peso de los tenedores baja el centro de gravedad. Así la manzana puede equilibrarse en un pequeño borde. Genial, ¿verdad? Mover el centro de gravedad es un truco muy útil para mantener el equilibrio. Cuando ves un gato, podrías pensar que siempre camina con su cola en alto para mantener su equilibrio. Pero en un borde estrecho, bajará su cola para bajar su centro de gravedad. Experimento número 4. ¿Cómo lograr que una lata de refresco se mantenga de pie en diagonal? Así no, pues el centro de gravedad no está por encima de la superficie de apoyo. Sin embargo, se puede hacer. Vacía la lata casi por completo. El centro de gravedad se moverá hacia abajo. Ahora sí puede pararse sobre su borde. Y ahora es el momento para un gran experimento peligroso. No lo intentes en casa. Lo que puedes hacer con manzanas y latas de refresco, también lo puedes lograr con bicicletas. Cuelga un peso adicional bajo la bicicleta. ¡Listo! He bajado el centro de gravedad. De modo que ahora puedo pararme sobre este pequeño borde. El centro de gravedad de una escoba es... aquí. Ambos pedazos no tienen la misma longitud. Sin embargo, el cepillo con el palo corto está en equilibrio con el palo largo. Una grúa usa esa idea de manera inteligente. En el extremo corto, cuelga un peso pesado. Está en equilibrio con el extremo largo. Con el extremo largo, se pueden levantar cosas y moverlas a lugares que son difíciles de alcanzar. Este también es entretenido. 115 kilos del extremo corto en equilibrio con 35 kilos en el extremo largo. No necesito una grúa para levantar algo. Solo un palo largo. Este automóvil pesa 1000 kilos. Genial, ¿verdad? Experimento número 7. Es el momento para una pequeña competencia. Tomamos una escoba y un lápiz. Colocamos ambos derechos mirando hacia arriba. ¿Cuál caerá al piso con mayor facilidad? 3, 2, 1. ¡Sí! ¡Gané! No es tan extraño, pues el centro de gravedad de la escoba está realmente alto. Y mientras más alto sea el centro de gravedad, más tardará en caer al piso. Segunda ronda. ¿Cuál es más fácil de equilibrar sobre tu mano? Podrías pensar que es el lápiz, pero no es así. La escoba caerá con menos facilidad, lo que me da tiempo para mover mi mano.
Con la mano traigo la superficie de apoyo debajo del centro de gravedad. El lápiz cae tan rápido que no tienes tiempo para hacer eso. Lo mismo que sucede con la escoba, sucede cuando te paras sobre una pierna. Desplazas la superficie de apoyo para evitar una caída. Te mostraré lo que quiero decir con un poco de yogur. Si me paro sobre una pierna, verás que mi pie se mueve. Voy desplazando mi superficie de apoyo de un lugar a otro, para que esté debajo de mi centro de gravedad. Cuando andas en bicicleta, también necesitas desplazarte hacia los lados para mantener el equilibrio. Afortunadamente, la bicicleta tiene manubrio. Al mover el manubrio constantemente, puedes llevar nuevamente el centro de gravedad por encima de la superficie de apoyo. Es difícil verlo, pero si exagero se ve así. Cuando el centro de gravedad no está por encima de la superficie de apoyo, pierdo el equilibrio, me caigo. Al mover el manubrio, traigo el centro de gravedad nuevamente hacia arriba de la superficie de apoyo y puedo mantenerme erguido. Es bastante difícil andar en bicicleta. Experimento número 8. Si las ruedas están en las vías del tranvía, no puedes mover el manubrio. Entonces, ¿puedes andar en bicicleta aún así? Intentémoslo. No, así no funciona. Pero esto es interesante. Tú tienes que aprender a andar en bicicleta, pero no necesitas enseñarle nada a la bicicleta. Puedes andar, incluso sin que yo la maneje. Si doy un empujón a mi bicicleta, se mantiene en posición vertical por sí misma. El manubrio logra mantener a la bicicleta en posición vertical. ¡Qué cómodo! Tener una bicicleta que se maneje sola. Solo tengo que sentarme. La bicicleta hace todo lo demás. Estoy ansioso de ver hacia dónde me llevará mi bicicleta. ¡Hasta luego!